Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Me escucha? Sí, buenas noches. Sí. Sí, buenas noches. Ok, excelente. Bueno, tengan muy buenas noches. Espero que estén bien. Espero que ya estén descansando, ¿verdad? Algunos compañeros en casa, otros compañeros igual en el trabajo, pues igual vamos a iniciar lo que es la sesión, ¿verdad? Permítanme, ahorita estoy aceptando aquí los demás compañeros. Y bueno, es importante, ¿verdad?, que este curso, ¿verdad?, que nosotros vamos a comenzar, pues ustedes sean bastante disciplinados, que ustedes tengan lo que son las herramientas, también tengan lo que son los conceptos, y nosotros, pues, igual estamos para ayudarles, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con una dinámica, ¿verdad? La dinámica consiste en que se van a presentar, ¿verdad?, ya que tenemos que tomar la lista, ¿verdad?, para lo que son tomar notas, ¿verdad? Y también la asistencia, ¿sí? Así que vamos a hacer una dinámica, como estamos hablando de la parte digital, vamos a hablar de la parte de marketing. Es importante que ustedes, ¿verdad? O todos, ¿verdad? Podamos irnos acostumbrando, ¿sí? A las métricas, ¿ok? Entonces, la métrica para esta sesión, ¿verdad? Va a ser la siguiente, ¿sí? Que en 15 segundos, ¿verdad? Máximo, usted va a presentarse, ¿verdad? Con las expectativas del curso y también nos va a compartir su nombre, ¿sí? Así nosotros tomamos la lista, ¿verdad? Ya que es importante, que es un requisito para que podamos estar, ¿verdad? En la sesión, que hacer ese proceso, ¿sí? Así que buenas noches, compañero o compañera. Vamos a comenzar con Ana Georgina. Adelante, compañera. Muy buenas noches. Un gusto saludarle. Adelante. Okay. Creo que le está fallando, está cargando todavía el internet. Compañera Karina Alemán, muy buenas noches. Adelante, por favor. Si se puede Hola, buenas presentar. noches. Un gusto, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Adelante. Okay, bueno, mi nombre es Karina Alemán. Pues mis expectativas para el grupo, para este curso son conocer las herramientas, ¿verdad? Y ver cómo optimizar de mejor manera los anuncios de Facebook. Okay. Excelente. Bueno, adelante, compañera Ana Georgina Aguilar. Muy buenas noches. Un Muy gusto. buenas noches, se me había ido el internet, creo que no pude conectar cuando usted me mencionó. Pero buenas noches, mi nombre es Ana Georgina Aguilar. Yo anteriormente ya he participado con ustedes en cursos de marketing, email marketing. Entonces Okay. ya más que todo ya llevo un concepto más claro y ahora con el énfasis en Facebook, ¿verdad? Que sería ya como ya más objetivo en la plataforma. Ok, excelente, muchas gracias. Compañera Flor Sánchez ya está como coanfitriona por ahí. Ok, excelente. Compañera Lilian Espinales, buenas noches, ¿nos escucha? ¿Se puede presentar, por favor? 15 segundos, corre tiempo. Creo que está fallando el internet, quizás. Buenas noches, Alejandra Durán. Adelante, su presentación, por favor. Sí, hola, buenas noches a todos. Pues mis expectativas para este curso es más que todo aprender. La verdad que me llamó mucho la atención el curso, saber, porque a veces nosotros sabemos lo básico de Facebook, o más que todo lo básico, cómo se maneja y todo. Entonces, aprender en cómo monetizar cositas así, o aprender cómo poder crear una cuenta para su propio negocio, para uno mismo. Entonces, la verdad que más que todo es aprender y ver cómo se puede, pues, ayudarse más que todo en las redes. Ok, excelente, muchas gracias. Compañero Javi Torres, adelante. Buenas noches, un gusto saludarle. Si se presenta, por favor.
El micrófono, compañero. No lo ha activado. El micrófono, no lo escuchamos. Ahora sí. Adelante. Ok, sí, disculpen, buenas noches a todos. Mi nombre es Javier de la O. Gracias por esta oportunidad que nos han brindado. Realmente tengo un gran interés en el poder aprender, ¿verdad?, sobre marketing digital, en utilizar las herramientas de Facebook para poder, pues, emprender, ¿verdad? He estado, digamos, así haciendo algunas ventecitas en Facebook, pero realmente no como se tenía que realmente hacer. Entonces esto realmente es una gran oportunidad para poder hacerlo de la mejor manera y quizás lo más correctamente, ¿verdad? Así que estamos agradecidos por esta oportunidad que nos han brindado. Ok, excelente. Adelante, compañero Alex Ademir Rodríguez. Muy buenas noches, un gusto. Buenas noches a todos. Mi nombre es Alexander Rodríguez y bueno, mi expectativa es aumentar mis clientes, ¿verdad? Tengo un emprendimiento y trabajo bastante en Facebook, me publico en Facebook. Entonces, eso es lo que espero lograr, ¿verdad? Que subo a mis clientes. Ok, excelente. Muchas gracias. Compañera Rosa Anita Quintanilla, buenas noches. Un gusto. Se presenta. 15 segundos. Corre tiempo. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Samita Quintanilla. Es un placer estar aquí y agradezco la oportunidad que se me da para poder adquirir esos conocimientos. Mis expectativas son conocer con mayor claridad las herramientas de Facebook para poder emprender en el área de marketing digital. Ok, muchas gracias. Bueno, compañera Gabriela Alvarado, muy buenas noches. Adelante, por favor, si se presenta. 15 segundos con su métrica. Adelante. Buenas noches a todos, mi nombre es Gabriel Alvarado. Mi expectativa es implementar, ¿verdad?, los nuevos conocimientos, ya que manejo el área de redes sociales de mi trabajo. Ok. Excelente, compañera Andrea Belén Martínez, muy buenas noches. Adelante, la escuchamos. Buenas noches, no sé si me escucha bien. Sí, perfectamente. Adelante. Ok. Mi nombre es Andrea Durán, tengo 18 años y honestamente yo no sé nada sobre marketing y pues quisiera obtener muchísimos conocimientos sobre el tema y tal vez así llegar a obtener algún trabajo relacionado. Ok, excelente, bienvenida. Vamos a aprender, vea, acá, no se preocupe, desde cero, ¿sí? Claro. Ok, compañero Carlos Alfredo, buenas noches. Si se puede presentar, 15 segundos con su métrica, por favor. Compañero Carlos Alfredo. Sí, creo que Perdón, aquí con teléfono me cuesta un poco. Pues mi nombre es Carlos Andrade. Hola, hola, ¿me escucha? sí, perfectamente. Adelante. Ok, comentar, mi nombre es Carlos Andrade. Actualmente mi expectativa de la clase es poder aprender nuevas herramientas para poder aplicarlas en mi negocio. Tengo una página en Facebook en la cual desarrollo mi emprendimiento y parte de este diplomado es poder aprender nuevas herramientas y poder aplicarlas. Ok, Esto, gracias. excelente. Claudia Melissa, adelante, muy buenas noches. Su expectativa del curso y su nombre. Vamos tomando lista por acá. ¿Sí? Buenas noches, no sé si me escuchan. Perfectamente, sí. Adelante. Perfecto. Bueno, mi nombre es Melissa Amador y las expectativas que tengo para este curso, sinceramente, es poder aprender, poder conocer más a profundidad lo que es Facebook, más que todo, en el aspecto de marketing digital, puesto que, como muchos lo mencionaban, igual para ponerlo en práctica con respecto a un emprendimiento. Entonces, saber, ¿verdad? No solo quedarme con lo empírico que se conoce, sino que saber ya más afín qué es cada una de las cosas necesarias para poder hacer lo que es marketing digital dentro de Facebook. Okay.
Excelente, muchas gracias. Compañero José Alejandro Cornejo, muy buenas noches, su presentación, su nombre, adelante. Sí. Gracias, licenciado. Buenas noches a todos. Mi nombre es José Alejandro Cornejo y pues la expectativa mía es pues descubrir más, vea, pues acordémonos que cada día va innovando la tecnología, ¿verdad? Y pues gracias a la oportunidad que tenemos de aprender, vea, de inglés corporativo, pues esperamos aprender de lo que nos falta, ¿verdad? Gracias. Okay, excelente. Muchas gracias por su presentación. Compañera Glenda Lisset Guzmán, muy buenas noches. Muy buenas Adelante. noches. Mi nombre es Glenda Guzmán y yo tengo tienda en línea de producto personalizado, impresión en gran formato y papelería corporativa. Entonces, mi expectativa es poder adquirir muchos conocimientos más para ponerlos en práctica y así impulsar mi negocio. Ok, excelente. Muchas gracias por su presentación. Ana Georgina Aguilar, muy buenas noches. 15 segundos para su presentación. Adelante. Tomamos lista por acá. Buenas noches, yo ya pasé, licenciado. Ah, ok, perdón. Sí, es que como apagó la cámara, ¿verdad? Ok, no se preocupe. Roxana Lisset, muy buenas noches. Adelante. Buenas noches. Sí, si se puede presentar. Adelante. Mi nombre es Roxana Lizeth Fuentes Avelar y pues una de mis expectativas es que ustedes pueden brindarnos lo que son las bases principales de marketing y publicidad de Facebook para poder ponerlas en práctica. Ok, excelente. Bueno, ahorita pues ya tomamos lista. Igual por acá siempre dejamos evidencia y vamos a estar pasando la lista. Adelante, compañero. Gerber. Hola, faltó yo. Sí, adelante, cuéntenos. Mucho gusto, mi nombre es Evelio Jorquez. Lastimosamente, la Facebook es una de las redes sociales que menos me gusta y ya casi no uso, pero se da la casualidad que es una de las más utilizadas a nivel nacional, ¿verdad? Y a nivel latinoamericano. Entonces, el que no sabe de Facebook puede que se quede atrás. Ahí hay pisto, Entonces, aquí ahí hay pisto. estamos. Aunque ni uso la, no solo tengo redes de Facebook institucionales, a nivel personal no lo uso, pero bueno, hay que aprender un poco. Ok, compañera Evelyn, Roxana, adelante. No la escuchamos, activa el micrófono, por favor. El micrófono, compañera. Sí, el micrófono por ahí, mira, por favor. Hola, hoy sí. Hoy sí, ahora sí, Yo, adelante. como les dije, mi nombre es Evelyn Hernández y una de las expectativas que yo tengo es aprender cómo crear contenido, quizás cuáles horarios son los más indicados para crear posts y que esto genere impacto. Asimismo, poder fidelizar la clientela que ya tenemos, porque también tenemos un pequeño emprendimiento, y cómo atraer también nuevos clientes a nuestro negocio. Ok. Gracias por la oportunidad. Excelente. Compañera Verosly Rosales Gómez, buenas noches. Adelante. Buenas noches a todos. Solamente que me tomara lista, Ali, Verosly Rosales Gómez, y pues el único objetivo es capacitarme. Gracias. Ok. Excelente. Recuerden que nosotros vamos a pasar lista, ¿verdad? Si en algún momento algún compañero falta, ¿verdad? No se preocupen, ¿verdad? Por ahí siempre, o sea, siempre con la plataforma vamos a pasar lista. Yo lo que hago, tomo por acá una captura y pues igual vamos validando, ¿sí? Así que vamos a avanzar. Les voy a proyectar mi pantalla porque queremos avanzar y les quiero mostrar acá. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí visualizan? ¿Sí? Sí. Correcto. Ok. Bueno, el curso, ¿verdad? Se llama pues Facebook y sus herramientas, ¿verdad? Recuerden que Facebook ahora pues es un canal, ¿sí? Yo lo miro como un río, ¿sí? Es un canal, es un chiflón donde pasa mucho dinero, pasan muchos clientes y nosotros tenemos que estar en la sintonía. Hace poco yo hice o he trabajado en proyectos grandes y ustedes no se imaginan, o sea, los resultados, ¿verdad? ¿Sí? Pero recuerden que a mayor inversión, o sea, muchos miran la publicidad, la inversión en marketing como un gasto. No, no es un gasto, es un error, sino que es
una inversión. Esa inversión la podemos recuperar, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que esto es una inversión, y recuerden que ahora en los nuevos epicentros de comercio digital, las redes sociales están desplazando incluso al comercio físico, ¿sí? Entonces, ahora hasta las señoras del mercado andan pues, en su celular. Y esto, pues, como les digo, tiene sus pros, tiene también sus oportunidades de mejora, no son contras, sino que es importante, ¿sí? Algunas recomendaciones generales, ¿verdad? Recuerden que el 80% de la asistencia, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Para que ustedes puedan aprobar el curso, ¿verdad? También la invitación es que puedan entrar, ¿verdad? La plataforma, ¿verdad? Todos los compañeros se les asignó lo que son las credenciales respectivas, ¿verdad? Para que puedan ingresar y puedan hacer o complementar el estudio que vamos a estar realizando. Y también hay un laboratorio semanal, ¿sí? Entonces, igual, ¿verdad? Ahora pues iniciamos un minuto después, 2 minutos, porque igual tengo que hacer la transición de otra actividad de curso que estoy impartiendo. Y por eso, siempre en la sala de espera también, o sea, tiene que esperar, ¿verdad? Hay un ratitito, ¿sí? Entonces ahí les voy a rogar la paciencia, la empatía para estar súper ahí con las clases, ¿sí? También otro requisito, ¿verdad? Tener lo que es la cámara encendida, ¿verdad? La duración de la sesión, ¿verdad? Son 60 minutos. La idea es que ustedes aprovechen. Recuerden que esto no es un gasto, ¿sí? Si estamos hablando en términos de marketing, es una inversión que está haciendo Insafor para que ustedes aprovechen el conocimiento, mejoren la calidad de vida, mejoren los ingresos, ya sea para su emprendimiento personal, proyecto o Escucho. su empleo actual, ¿sí? Ah, pues ahí sí lo estoy escuchando yo. Entonces, también, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Que todos los compañeros, ¿verdad? Tengamos en cuenta estas recomendaciones, ¿sí? Algunas de las normas de convivencia, ¿verdad? Siempre, en la manera de lo posible, ¿verdad? El botón silencio, ¿verdad? Vamos a pasar lista de asistencia todos los días, ¿verdad? Que tengamos clase, ¿verdad? Su nombre tiene que aparecer, ¿verdad? Según su número de DUI, ¿verdad? ¿Sí? Para que puedan ustedes, ¿verdad? Estar ahí, ¿verdad? O poder tomar la lista, ¿verdad? La camarita encendida, ¿verdad? La participación. De repente yo hago preguntas así colaborativas, preguntas abiertas para interactuar o para reforzar un argumento o un concepto. Y también el respeto, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Bueno, por acá, ¿verdad? Hoy me presento, pues igual no quiero entretenerme mucho, pero mi carrera es publicista, también soy analista de datos, trabajo con el ecosistema productivo, el ecosistema digital. De repente, tal vez algunos ya me conocen, ¿verdad? De los compañeros que están acá, ya sea me han visto en algún evento, en alguna universidad, me han visto en televisión. Entonces, andamos en la jugada, así como decimos, ¿sí? Hablando, pero no solo hablar, sino que argumentando, ¿sí? Dando buenos puntos de vista, dando datos importantes para mejorar la economía digital aquí en el país. Y eso nos hace tener la autoridad, ¿verdad? Técnica, la autoridad moral de que hacemos publicidad, ¿sí? No vamos a suponer, sino que vamos a compartir procesos, a compartir experiencias. Igual yo hago pauta publicitaria y les digo, es algo maravilloso, pero muchas personas le tienen miedo. ¿Pero qué es el miedo? Al hablar de términos prácticos, ¿verdad? El miedo es la falta de conocimiento, la falta de experiencia, y ustedes con este curso especializado se van a quitar el miedo, ¿sí? Se van a llevar una importante experiencia, conocimiento o proceso para poder monetizar sus habilidades técnicas, ¿ok? El objetivo del curso, ¿verdad? O también de la sesión, ¿verdad? Podría ser que es comprender y entender los fundamentos de la herramienta de publicidad de Facebook y sus relaciones con el marketing, ¿sí? Recuerde que siempre que hablemos de Facebook tenemos que hablar de marketing, ¿sí? ¿Por qué marketing? Porque el marketing es la ciencia, es un proceso, son metodologías que tenemos que ir aplicando, ¿sí? Entonces, recuerden que a veces nosotros, ¿verdad? Comenzamos intuitivamente. Yo me recuerdo que mi primer comercial de televisión lo hice a los 14 años, a los 15 años. Entonces, y de repente, pues me gustó la parte de marketing, la parte de pauta. Por ejemplo, cuando alguien me dice, profe Juan, mire que no hay dinero, yo no tengo cómo hacer publicidad, yo le digo, en mis tiempos, le digo, yo iba a un ciber, le digo, yo quemaba CDs.
Y me recuerdo que mi primer demo, me recuerdo para una agencia de publicidad que todavía está ahí atrás de la casa tomada, ¿verdad? Por la Embajada de España, por ahí por la colonia San Benito. Incluso me recuerdo que le dije al productor, mira, este soy yo, esto es lo que hago, esta es mi creatividad. Y después me estaban hablando, mire, me gustó el demo, venite, vamos a grabar un comercial. De ahí hice comerciales para marcas importantes de comida rápida, para marcas de entretenimiento y así, ¿sí? Entonces, a veces, como les digo, muchos tenemos miedo, ¿sí? Pero, como les digo, si usted toca puertas, ¿sí? Por causa y efecto, así como decía el físico Isaac Newton, va a obtener resultados, ¿sí? Cuando alguien me dice en publicidad, ojalá, Juan, que tenga suerte, yo le digo, no creo en la suerte, creo en la causa y en el efecto, ¿sí? Yo espero que tengas los mejores resultados, les digo, y la suerte se planifica, ¿sí? Pero es respetable. Quien cree en la suerte, yo les digo, yo creo en los resultados de la causa y efecto de la ley de física de Isaac Newton, ¿ok? Bueno, acá está un poco lo que vamos a ver en la semana, ¿verdad? Ahora vamos a comenzar con el panorama general y las herramientas de Facebook, ¿sí? Bueno, por acá, como les mencionaba, ¿verdad? Facebook, ¿sí? Para algunos compañeros, ¿verdad? Facebook es una red social de entretenimiento. Y hasta cierto punto tienes razón, pero vamos a preguntarle por acá al algoritmo predictivo de Google, ¿sí? Vamos a ver qué dice, ¿sí? Dice, Facebook es la principal red social que existe en el mundo, una red de vínculos virtuales cuyo propósito principal es dar soporte a comunidades, etcétera, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen, Juan, vamos a poner por acá, ¿me permiten? Va. Si ponemos en contexto, ¿sí? Desde mi criterio, desde mi opinión, desde mi argumento, Facebook es una comunidad, ¿sí? En una comunidad hay personas, ¿verdad? Personas con buenas intenciones. Y también hay personas, pues, que miran todo lo contrario, ¿sí? Entonces, Facebook, recuerden que ahora, pues, una de las redes sociales, ¿verdad? Vamos a ver por acá cuántos seguidores tiene Facebook, cuántos usuarios, ¿verdad? En pocas palabras, ¿cuántos usuarios tiene, sí? Yo lo que quiero es hacerles conciencia que Facebook no solo es una red social de entretenimiento, ahora es un nuevo epicentro de comercio, un nuevo mercado global, ¿sí? Entonces, dice por acá que a fecha 2023, ¿verdad? Según esta página de estadística descriptiva, estadística inferencial global, dice que tiene 2.960 millones de usuarios, ¿sí? Imagínese usted, ¿ya? Esa cantidad de usuarios, muchas personas o somos incrédulos, ¿verdad? A un punto de vista de nuestro país. ¿Por qué? Porque dice, ¿yo cómo voy a, o sea, cómo voy a alcanzar a 100 personas? Incluso dentro de mis procesos especializados o de nuestros procesos especializados a nivel personal, yo les digo, yo les voy a enseñar a cómo controlar, ordenar, parametrizar 100 clientes. Y me dicen algunos estudiantes, profe, ¿y cómo puede ser eso? ¿Y es que eso no puede ser? ¿Y es que yo no tengo pisto, yo no tengo dinero? Entonces, les hago esta mención porque Facebook va a cruzar el límite de nuestras posibilidades, de nuestras probabilidades. ¿A qué me refiero? Que imagínense, yo ya he probado eso y se lo digo con conocimiento de causa, ¿sí? Yo de repente estoy planificando que voy a recibir 100 clientes y me vienen 500, me vienen 800. Entonces, cuando usted, o sea, tal vez usted ahorita no usa Facebook o pueda que lo use quizás para publicar un meme, pero el impacto, así como dice acá, ¿verdad? En los fundamentos, en la introducción a Facebook. Adelante, compañero Carlos. Sí. No, yo solo quería opinar que ese tema que estás explicando ahorita me parece bien interesante, porque, bueno, este párrafo estaba a decir,
Porque en mi caso, yo tengo una página y a veces Facebook, he caído la trampa de ellos, de que me dicen, me sugieren 40, facturar $40 porque tu página, tus productos están a un nivel, están en esa categoría de que todas las empresas están pagando $40. Pero una vez caí en la tontería de poner los $40 y al final de cuentas tuve un resultado malísimo. Y en ocasiones yo he optado, que es lo base, $10 semanales por producto y tengo un resultado mejor que pautar un montón de dinero. Y otra consulta que le iba a hacer, que en general, no sé si alguien ha pasado, que Facebook, cuando ya casi vence el día de la propaganda, uno hace y comienza a, como a querer enviarle clientes o mensajes para consumir todo el dinero que uno ha puesto en la plataforma. Entonces, no sé por qué pasa eso, pero más que todo por eso me metí a este curso, para mostrar a entender todo ese ecosistema, ese sistema sistemático económico que tiene Facebook. Y le interrumpí porque es bien interesante lo que usted acaba de decir y me importa bastante, ¿verdad? Sí, le agradezco, Carlos Alfredo Andrade Durán, por su importante argumento. Y recuerden, ¿verdad? ¿Sí? Que Facebook ahorita, o sea, esto es lo que está dando dinero, ¿sí? Entonces, yo hace poco hice una campaña que les digo, superó las expectativas. Y recuerden, vea, que no solo es una persona que hace, o sea, hace toda la parte publicitaria, ocupa la herramienta, no, somos equipos multidisciplinarios, ¿sí? Somos personas que nos complementamos, puede ser una persona, un economista, un matemático, un contador, un auditor, puede ser el publicista, puede estar fusionado en el equipo legal, o sea, es un trabajo en equipo, ¿sí? Pero, como les digo, acá está, esta es la nueva economía digital, ¿sí? La nueva economía subdigital que aquí está en El Salvador también naciendo, está renaciendo, entonces nosotros tenemos que ver la manera de entender, ¿sí? Un cuello de botella, yo les digo a los estudiantes de las universidades acá, les digo, los cuellos de botella es que no conocemos el proceso, por ejemplo. No conocemos, por ejemplo, qué audiencias. Por ejemplo, acá usted puede ver, tenemos la segmentación y audiencia, así como decía el compañero. Entonces, a veces me funcionó y a veces no me funcionó. Entonces, ese punto, yo con mi planificación, con mi, ya sea mi Canvas, LinkedIn, o sea, con mi estrategia publicitaria, yo ya tengo perfiles, ¿sí? Por ejemplo, yo te puedo decir de estrategias que me han funcionado, pero para ciertos sectores, ¿sí? Entonces, cuando usted se hace una aventura a descubrir su audiencia, a entender cómo funciona, les digo, esto es lo que hacen las empresas, a los negocios, a los proyectos, o los proyectos privados, los hace interesantes. Porque ustedes, por ejemplo, un amigo me decía, ¿sí? Y les doy esa variable para que miren que ustedes las pueden comprobar. No me crean a mí, créanle al método, a la ciencia, a la técnica, a la ingeniería. Y me decía un amigo, mira, me dijo, yo he descubierto algo, me dijo. Y era un amigo, pues, o sea, tiene un molino, ¿verdad? ¿Sí? Solo que es afuera de San Salvador, ¿verdad? No es San Salvador. Pero me decía, mira, me dijo, la gente le da una gran hambre cuando está lloviendo, me decía. Y yo, ¿podrá ser verdad eso? ¿O será mentira? Entonces, yo empíricamente, con un método científico, pregunté y fui a preguntarle a una de las señoritas que tienen un emprendimiento, ¿sí? De tortillería. ¿Es verdad eso? Sí, me dijo. Aumenta el hambre. Entonces, esa variable yo no la sabía, pero el mercado me la dio. O sea, las personas que interactúan, ¿verdad? Oferta y demanda, así como decía Adam Smith. Entonces, adelante, compañera Ana Georgina. El micrófono, por favor. Perdón, buenas noches. Conforme a lo que usted dice, licenciado, yo también, y apoyando lo que dice el compañero, yo también tengo un negocio. Mi negocio es de venta de lencería, ropa íntima para dama. Y yo he notado bastante cuándo poner el anuncio y cuándo no. Porque, por ejemplo, yo lo tengo que poner 3 días antes de fecha de pago. Porque yo ya sé que ya para fecha de pago, la primera semana fecha de pago para mí es fuerte. Ya la segunda semana ya no,
ya baja. Entonces, de nada me sirve promocionar mi anuncio si yo sé que no se va a mover. Entonces, yo lo que hago es ponerlo 3, 5 días antes de la fecha de pago, que yo ya tengo como la segmentación de mis clientes, como se dice, ya como que ya tengo ya medido que ya van a pagar, entonces ya la gente va a tener como el bolsillo lleno, por así decirlo, para poder, porque realmente mi negocio no es algo de primera necesidad. Entonces, es como algo ya extra, ¿verdad? Que la gente compra. Entonces, en este sentido, sí, realmente es como uno tiene que conocer el segmento de clientes y cómo y cuándo poner los anuncios, porque si no es como estar dándole vueltas al mismo círculo y uno no avanza, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, apoyo su moción, su argumento, su opinión, y es eso, ¿sí? Entonces, recuerden, ¿va? Por ejemplo, acá, este manual está en su usuario, ¿sí? De la plataforma, para que lo puedan descargar, lo puedan analizar. Y, por ejemplo, vamos a entrar, ¿verdad? Por ejemplo, voy a dar un clic acá, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes, ¿verdad? Para entrar a la herramienta de Facebook, ¿verdad? Que es como lo más importante que casi vamos a estar analizando durante todo el curso. Hay dos formas, ¿sí? Una es a través de su Facebook, ¿sí? Y busca la parte de la Meta Business Suite, ¿sí? Y la otra es colocando en Google, ¿verdad? Pone Google, ¿verdad? Y pone acá, por acá, ¿sí? Meta Business Suite. Entonces, esta herramienta la va a cargar con una cuenta, ¿sí? Permítame, vamos a ver, ojalá que me cargue. Entonces, esta herramienta parece sencilla, pero la herramienta, ¿verdad? Como le digo, permítanme, no me carga, denme un momento, voy a volver a cargar por acá. Esta herramienta lo que hace, ¿verdad? En términos prácticos, es organizar, ¿sí? Nos ayuda a planificar, ¿sí? Entonces, la herramienta, yo tengo amigos, ¿verdad? De otros iniciativas, de otros emprendimientos, y me dicen, mira, necesitamos un especialista en pauta de Facebook, necesitamos alguien que nos haga inbound, necesitamos, o sea, hay un montón de necesidades en el mercado, pero no se puede cubrir una necesidad si no se identifica primero el problema, ¿sí? Entonces, los problemas, recuerden que yo les decía, ¿verdad? En marketing, en la parte de publicidad, yo tengo que saber que tengo que resolver problemas. Tengo que resolver necesidades de los seres humanos. Tengo que resolver deseos del mercado y también de los seres humanos, ¿sí? Entonces, esta parte, el administrador de anuncios dice por acá, ¿verdad? Que es la entrada, ¿verdad? Al mundo de la publicidad. Dice que es una interfaz intuitiva que nos permite crear, gestionar y optimizar campañas. Entonces, toda esta parte, ¿verdad? Todo lo que miran acá, ¿verdad? O sea, toda esta parte teórica, ¿verdad? De la primera clase, es algo que, pues, todos tienen que entender o manejar, ¿sí? Sí, dice la compañera Giselle, ¿verdad? Que con la conexión a internet, sí. Entonces, ahí, compañera, solo una recomendación, ¿verdad? Igual para todos los compañeros y futuras ocasiones, ¿verdad? Si se le llega a caer el internet, hagan un reseteo, ¿verdad? En su router, ya sea Claro, Tigo, Cable Color, etcétera, y lo pueden cargar para que no se les trabe la sesión o puede entrar, ¿sí? A veces está saturado y con eso podemos mejorar la calidad de internet, y si está desde el celular, ¿verdad? Reinician, ¿sí? Bueno, volviendo al punto. La aplicación que se dijo, ¿sí? ¿Para qué sería? Vale, acá está la aplicación, ¿sí? Sí. Vale, entonces, esto es la Meta Business Suite, ¿ok? Entonces, esto que les estaba explicando, ¿verdad? Por acá, ¿sí? El administrador de anuncios, ¿sí? Esto es parte de, es la herramienta de publicidad, ¿sí? La Meta Business Suite, acá tenemos el administrador de anuncios. Entonces, esto es donde se hacen los anuncios publicitarios, ¿sí? Toda la parte que mira aquí, configuración de la cuenta, campaña de conjuntos de anuncios, objetivos publicitarios, segmentación y audiencias personalizadas, comportamientos, imágenes y video,
carruseles, aquí también se pueden configurar, historias, toda esta parte, ¿verdad? Métricas. Entonces, acá se consuma, ¿sí? ¿Sí me comprende, compañero? Sí, sí. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo se accede, verdad? Para los compañeros, ¿verdad? Se lo voy a volver a repetir y con mucho gusto. Entonces, ¿cómo accedemos a esta herramienta? Recuerden que pueden acceder mediante su Facebook personal y buscan la Meta Business Suite, y pueden acceder también a través de Google, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque ustedes van a manejar, ¿sí? Alguna campaña publicitaria, incluso se los digo a los jóvenes de las universidades, se los digo al ecosistema de innovación digital en El Salvador, quítese el miedo, o sea, explorando la herramienta. Pero más allá de explorar, incluso vamos a hacer algunas simulaciones, ¿verdad? Ahorita con todo lo que es el curso, porque esa es la estrategia, ¿verdad? O ese es el propósito de este curso que se llama Facebook y sus herramientas, es que ustedes, es que todos los compañeros hagan una propia pauta, ¿sí? Aunque sea simulada, pero yo les digo, con $4, $5, pueden probar, pueden quitarse el miedo, ¿sí? Recuerden que hacer marketing, hacer pauta publicitaria en la herramienta, no es algo, no es un gasto, ¿sí? Sino que es una inversión. Esa inversión se puede multiplicar por 5, por 10, por 20, por 50, pero va a depender del nicho, o sea, va a depender también de la segmentación, va a depender a quién le queramos vender, o sea, no es lo mismo vender pupusas que vender un carro, por ejemplo, no es lo mismo vender aguacates, por ejemplo, vender ropa, vender zapatos. Entonces, cada industria, cada área tiene una especialidad, ¿sí? O tiene una razón de ser, una segmentación, audiencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Vale. Entonces, como les menciono, ¿verdad? Por acá, entonces, Facebook es un canal de adquisición de clientes, ¿sí? ¿Por qué les quiero enseñar esto? Porque ustedes tienen que saber este tecnicismo, ¿sí? Cuando nosotros, ¿verdad? En publicidad vamos a una reunión, ¿sí? A una reunión de marketing, con junta directiva, accionistas, con personas tomadoras de decisiones, yo llego y tengo que demostrar que vamos a obtener resultados, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer marketing, tengo que tener en cuenta esto, ¿sí? La configuración de la cuenta, ¿sí? Entonces, en la configuración de la cuenta, pues acá, si ustedes visualizan, ¿verdad? Acá tenemos lo que es la área de configuraciones. Permítanme. La área de configuraciones, ¿verdad? Y me va a cargar otra área, ¿verdad? ¿Sí? Donde se va a configurar, ¿sí? Ya sea la moneda, así como dice aquí en el manual, ¿verdad? Vamos a configurar la zona horaria, el método de pago. Con respecto al método de pago, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría quizás enfatizar o hacer conciencia en eso, que el método de pago, esto lo vamos a ver más minuciosamente ahorita, pues, solo estoy haciendo una pequeña exposición. El método de pago tiene que ser una cuenta del Salvador. ¿Qué quiere decir? Tiene que ser una tarjeta de crédito, de débito, que esté en El Salvador. Si usted coloca una tarjeta de otro país, por ejemplo, si es un hermano lejano, cercano, de Estados Unidos, se la va a rechazar, ¿sí? Recuerden que Facebook le ayuda, le gestiona, pero es un algoritmo, ¿sí? Y trabaja hasta con herramientas de inteligencia artificial. Le va a rechazar el método de pago, ¿sí? Si es de otro país, ¿ok? Entonces, luego, los anuncios, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me voy por acá, permítanme, me voy al área de anuncios, ¿verdad? Acá en una esquina me va a cargar, visualizan la pantalla, ¿sí? ¿Me confirma? Sí. Ok. Entonces, si yo le doy en crear anuncio, ¿verdad? Así como dice por acá en el manual, ¿verdad? ¿Sí? Acá, yo ya estoy, digamos,
Ya estoy, ¿verdad? En proceso, ¿verdad? De creación. Permítame, eso es lo que no me cargó por acá. Sí, voy a darle nuevamente clic, permítame. Ahorita está un poco lento acá el internet. Voy a dar un update a la página. Entonces, en el área, aquí podemos crear anuncios, ¿sí? En esta suite o este conjunto de herramientas, ¿sí? Vamos a ver por acá. Acá esperemos que nos cargue, pero bueno, quizás ahorita la herramienta pues no está cargando, ¿verdad? Pero es quizás por la saturación del internet. Pero igual, esto lo vamos a ver, vea, y lo vamos a ver más detenidamente. Pero acá, ¿sí? Entonces, cuando damos crear anuncio, pues nos va a cargar una ventana modal para poder solucionar o poder hacer los segmentos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo digo, yo quiero vender, por ejemplo, deme un ejemplo, por favor, alguna persona, o Andrea, por ejemplo, su emprendimiento, ¿de qué trata? ¿O en el trabajo? No tiene todavía, ok. Vaya, levánteme la mano a alguien que tenga emprendimiento, voy a poner un ejemplo de un objetivo publicitario. Restaurante. Un restaurante, ok. Yo sé que son bien emprendedores. Vaya, el restaurante, ¿quién es el que nos compra? Si nos cuenta un poquito ahí brevemente, compañera. Pues realmente personas que hacen turismo, porque está ubicado en los planes. Ok. El área de los planes, ¿verdad? Y la gente que llega de turismo. Ok. Entonces, su objetivo es vender, ¿verdad? ¿Sí? Correcto. Sí. Ok, entonces en algunas campañas publicitarias el objetivo es solo posicionar o solo hacer que mencionen el nombre de una marca, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de segmentación, vamos a poner por acá en Google, ¿verdad? ¿Qué es segmentación? Este es un tecnicismo bien importante, como les menciono, ¿verdad? La segmentación se refiere como hacer diferentes bloques, segmentos, clúster. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, segmentaciones. Adelante, compañero Carlos. Solo la consulta. Podríamos, escuchando a la compañera que es un restaurante, ¿verdad? No sé si un objetivo también podría ser atraer al cliente al restaurante, porque no sé si ellos son como comida rápida, así como pizza, podría ser un objetivo de venderle. Pero en ese caso, sí. Yo diría, ¿verdad?, que podría ser quizás un objetivo como atraer al cliente, al restaurante, para que consuma ahí, ¿verdad? Sí. No sé. Sí. Sí. Ya ha corrido pauta publicitaria, compañera. Así. Sí, okay. Sí. Sí, okay. Ya he hecho. ¿Y le ha funcionado? ¿Ha sido una buena inversión para los compañeros? Sí, realmente sí. ¿Cuántos clientes han llegado aproximadamente? Pues en cantidad, como yo no paso en el restaurante, pero sí me han dicho que llegan bastantes cuando pongo pauta, porque las personas ven más el anuncio del platillo o el menú del día, digámosle así, porque es comida, menú a la carta. Okay. No es comida rápida, sino que como comida más preparada. Ok, excelente. Vaya, entonces, los objetivos, ¿verdad?, van alineados a la segmentación, ¿sí? Pueda que los clientes, por ejemplo, de la compañera del restaurante Los Planes, ¿verdad?, sean personas de Santa Tecla, de Antiguo Cuscatlán, sean personas, por ejemplo, de la zona de San Marco, etcétera. Entonces, los segmentos, ¿verdad?, esta es una combinación, ¿verdad?, ¿sí? Vamos a poner por acá segmentación, tipos de segmentación, ¿sí? Tenemos la segmentación demográfica, geográfica, psicográfica, segmentación en redes sociales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hacemos diferentes análisis, diferentes bloques de información, los vamos ordenando, parametrizando, vamos viendo por dónde los tenemos que ir. Recuerden que algo que yo siempre les digo, cuando usted pone una pauta, cuando usted usa una herramienta digital, usted tiene una hipótesis, ¿sí? Una hipótesis de comercialización, una hipótesis. Todo comienza con una hipótesis. Yo voy a suponer, ¿sí? Una hipótesis en el método científico que los compañeros pues, lo han de haber aprendido es suponer a priori. Yo puedo decir, yo creo que la gente come pupusas a las 6 de la tarde en Santa Tecla. Esa es una suposición. Entonces, cuando yo coloco la pauta, por ejemplo, en una segmentación geográfica en los planes de rendero, ¿verdad?
o para clientes, por ejemplo, atraer clientes de Santa Tecla. Entonces, yo estoy suponiendo, entonces, cuando la gente llega, yo tengo que tener un método para monitorear, yo digo, ah, funcionó. Entonces, eso es, o sea, son procesos, son análisis, son mediciones de información que hacemos nosotros, ¿sí? Entonces, y la audiencia, ¿verdad? Nuestra audiencia, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? Segmentar audiencias. Entonces, hay diferentes tipos de audiencias. Vamos a poner que es una audiencia. ¿Sí? Entonces, una audiencia dice, vamos a ver en marketing. Una audiencia en marketing, ¿sí? Es un conjunto, número de individuos que reciben un mensaje a través de un medio de comunicación y que en ocasiones se interactúa con él, ¿sí? Entonces, esto, o sea, todas estas combinaciones, ¿verdad? Las vamos a hacer de una manera sistémica, de una manera colaborativa, pero lo importante es que tenemos que saber, ¿sí? Vaya, por ejemplo, por acá ya me cargó, no sé, visualiza mi pantalla, ¿sí? Ok, Sí. entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Esta es como la parte práctica, ¿sí? Entonces, acá estoy en la Meta Business Suite, que es una herramienta que vamos a estar evaluando, que vamos a estar utilizando durante todo lo que es el curso especializado de Facebook y sus herramientas, ¿verdad? Así como dice Facebook y sus herramientas en este curso. Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Por ejemplo, yo le doy por acá, ¿verdad? Un clic en crear anuncios, ¿sí? Le doy clic por ahí en crear anuncios. Entonces, ustedes, ¿verdad? Traten la manera de crear o experimentar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá voy a mandar la URL, vamos a ver si me sale por acá. Permítanme. Por acá está. Sí, ah, pues sí. Vale, entonces, si alguien me hace el favor y lo comparte en el grupo, entonces, por lo menos, vayan acostumbrándose, ¿sí? Acostumbren a vivir su propia experiencia, ¿sí? Recuerden que las clases, ¿verdad? Es que ustedes vivan su propia experiencia, ¿sí? El consejo, la recomendación es que puedan, digamos, navegar en este menú, ¿sí? Si ustedes miran, aquí tienen la casita, recuerden que tienen que entrar con su cuenta de Facebook, ¿sí? Para que les dé entrada, ¿sí? Entonces, algunas cosas, ¿verdad? Recuerden, vean, que esto lo vamos a ver más a profundidad, vamos a ir paso por paso, ahorita pues no, o sea, no quiero como entrar de golpe ya, enseñarles todo de un solo, pero les quiero enseñar, esta es la parte teórica, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, voy a poner un anuncio, le doy un clic en crear anuncio, por ejemplo, y aquí me dice, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero un anuncio o promocionar un contenido, ¿sí? Yo le digo un anuncio, porque los anuncios son los que venden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo ¿Cuál es la acá, diferencia entre ellos? vaya, entonces, un anuncio, vamos al paso atrás, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, un anuncio va con el propósito de estructurarlo mejor, ¿sí? Entonces, un anuncio, digamos, lo vamos a ver desde un punto de vista de marketing profundo, ¿sí? Entonces, yo quiero, por ejemplo, un segmento especial del mercado, un segmento especial de la economía. Entonces, el anuncio es la mejor opción, ¿sí? Pero en cambio, si yo quiero promocionar un contenido, entonces mi propósito no es vender, sino que mi propósito es solo que me vean. Por ejemplo, si yo fuera una figura pública, ¿sí? Y yo quisiera que la gente ya se acerca el tiempo, ¿verdad? Para hacer publicidad, ¿verdad? En internet, entonces a mí no me interesa vender, no me interesa un anuncio bien segmentado, me interesa, digamos, hacer como una publicidad general, ¿sí? Esa sería la diferencia, que una es una publicidad específica y la otra es una publicidad bien general, ¿sí? Entre los dos contenidos, pero lo vamos a abordar igual, más a profundidad, Okay, ¿sí? gracias. Entonces, recuerden que acá, por ejemplo, acá hablaba del objetivo, ¿verdad? Vamos a ver, el objetivo publicitario, ¿sí? Si bien es cierto,
Facebook, o sea, recuerden que es una empresa digital, ellos tienen algoritmos de machine learning, estadística predictiva, correctiva, entonces ellos ya nos han solucionado la vida, ¿sí? Porque ya saben qué es lo que funciona, qué no funciona, cómo, o sea, estas son como, cada cajita, ¿verdad? Les digo yo, es como un mundo de Mario, ¿sí? Entramos por ahí y de repente están interconectados todos, ¿sí? Los canales. Entonces, digamos, dependiendo qué es lo que yo quiero alcanzar, acá ya me hace una segmentación súper increíble, ¿sí? Y lo que me encanta es esto, que la plataforma se está actualizando, ¿sí? Hace poco la han actualizado, ¿sí? Por ejemplo, acá estábamos hablando del el objetivo, ¿verdad? El objetivo, por ejemplo, mío es vender, ¿sí? Entonces voy a elegir la categoría de venta, ¿sí? Mi objetivo solo es, soy un influencer, quiero ganar una convocatoria, quiero ganar popularidad, quiero ganar algo de presencia. Entonces, mi interés es generar tráfico para una página web, por ejemplo. Que visiten, por ejemplo, mi página web personal para ver quién soy, ¿sí? Entonces, luego por acá, también tenemos, ¿verdad? Las herramientas, ¿verdad? De analítica. Esto, digamos, más que todo se hace en la segmentación. Vamos a ver por acá. Vamos a ver si hacemos un poquito rápido esto. Y como les digo, no le tengan miedo, ¿sí? Miren como una oportunidad, ¿sí? Vamos a ver si me sale, ojalá. O no sé si está. Permítanme. Creo que. Vamos a ver si dice por acá empezar. Sí, creo que tiene errores la página, pero por el momento se lo voy a mostrar quizás mañana porque esto, o sea, no está como trabado, ¿verdad? Por acá el algoritmo, ¿verdad? O la plataforma, ¿sí? Vamos a ver, ojalá que nos cargue. Vamos a ver. Sí, aquí agarro bien. Entonces, si ustedes miran, ¿verdad? Estos son gajes del oficio, ¿verdad? Si ven, de repente algo no funciona, o sea, por ejemplo, esta nueva interfaz, hace poco la han actualizado, ¿verdad? Entonces, pero puede que las plataformas den errores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá me dice que un número de teléfono es válido, ¿sí? Entonces, ahorita, pues igual, ¿verdad? No he puesto el número más reciente en la fanpage. Ahorita estoy con esta fanpage, que es una marca que tengo, ¿verdad? Por ahí, para pruebas. Pero si ustedes visualizan, ¿verdad? Acá, la practicidad, ¿verdad? Por ejemplo, permítanme, va, en la segmentación vamos a ver esto. Entonces, todo el tema de segmentación, ¿verdad? Aquí lo vamos a poder analizar. Por ejemplo, vamos a ver por acá, dice anuncios de empleo. Acá, miren. Entonces, la practicidad, ¿sí? Yo siempre les digo, analicen, ¿sí? Miren su propio análisis, ¿sí? Entonces, toda esta suite, esta es una ventana modal, ¿ok? Entonces, en la ventana modal, ¿verdad? Aquí en el manual, que esto usted lo tiene, ¿verdad? Lo que es en su plataforma, en su usuario, lo pueden leer, lo pueden dialogar, pueden hacer preguntas, ¿verdad? También. Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice que vamos a llegar a una ubicación específica en la segmentación geográfica. Entonces, por ejemplo, yo digo, voy a tomar decisiones basadas en datos, no suposiciones. Decisiones basadas en la información, así como decía la ministra de Economía, la economía del dato, ¿sí? Bueno, entonces yo digo, ¿dónde está el poder adquisitivo en San Salvador? ¿Sí? Entonces yo digo, tengo que saber esa variable o esa medición de información. El dinero está concentrado en la libertad en San Salvador, por ejemplo. No quiere decir que no está en los demás departamentos, ¿sí? Ahorita es una hipótesis que le estoy lanzando para la simulación, ¿sí? Y San Salvador, ¿sí? Vamos a ver, San Salvador, ¿sí? Elijo San Salvador y Santa Tecla, entonces acá, estos son como un epicentro, ¿sí? Yo le llamo como un círculo, ¿verdad? Donde abarcamos, ¿verdad? El impacto que va a tener la campaña, entonces entre más grande el círculo, va a ser mayor el impacto de la campaña, el epicentro. Entonces, yo ya he hecho de 33, de 23, he hecho también de 46 kilómetros, y esto va a depender, ¿sí? Y acá, entonces, acá yo ya estoy haciendo la segmentación demográfica, ¿sí? Esta es la parte práctica, ¿ok?
Luego tenemos también la parte de, vamos a ver por acá, otro punto importante, las audiencias, permítanme. Vamos a ver, conexiones, segmentación. Permítanme. Aquí, en los comportamientos, ¿sí? Entonces, yo quiero vender, por ejemplo, por decirles, quiero vender una membresía para un gimnasio que esté en Santa Tecla. Entonces, esa es mi hipótesis a priori, ¿sí? O es mi suposición. Entonces, yo digo, ¿quiénes son los que pueden comprar una membresía? Por ejemplo, yo digo, van a ser empresas B2B. Un ejemplo, para sus empleados, ¿sí? Entonces, esto ya estamos hablando de modelos de monetización, ¿sí? Esto es lo más avanzado en marketing, en publicidad. Entonces, tenemos que saber que un modelo de monetización va a la par de las segmentaciones, ¿ok? Solo que no voy a profundizar mucho en eso. Entonces digo, voy a vender por acá a empleados, ¿verdad? ¿Quiénes más, verdad? Los que les gusta, por ejemplo, películas, ¿verdad? ¿Qué tipo de películas, verdad? ¿Sí? Películas de, por ejemplo, películas de comedia, por ejemplo, ¿sí? Entonces la gente que va al gimnasio es gente alegre, por ejemplo. Entonces yo hago una interrelación de variables en un perfecto orden de elementos y yo voy generando mi propia hipótesis. Recuérdense, voy generando mi propio estilo, mi propia fórmula, ¿ok? Y acá, pues igual, ¿verdad? Hablamos de la parte también de la segmentación por intereses, ¿verdad? Otra vez, vamos por acá, vamos a ver otro interés, ¿verdad? Por ejemplo, adelante, compañero. Creo que me confundí en la parte donde dice segmentación detallada y intereses de la persona. ¿Cómo hizo eso? Que yo similar hago esto mismo con mis productos, pero no me parece como intereses. Sí, recuerde que los intereses están dentro de la segmentación, son como una subcategoría o subvariable, ¿sí? Esto, compañero, recuerden que ahorita solo les estoy dando como la inducción. Ahorita quizás, o sea, tal vez ustedes lo sienten, guau, wow, así de golpe, pero no, yo voy a subir paso por paso, pero yo lo que quiero es que visualicen que no es algo del otro mundo, ¿sí? Hacer marketing, hacer publicidad, ocupar Facebook, pero sean curiosos, ¿sí? Sean analíticos, ¿ok? Entonces, yo lo que, o sea, el propósito de esta primera sesión es que miren la teoría, yo siempre les digo, yo les puedo decir cómo reparar un carro, por ejemplo, en una pizarra, pero usted no va a ver el valor, ¿sí? Y recuerde que en estos estilos de segmentación, en estas categorías, está el dinero. Ahora, hay mucho dinero, decía Luis Banchero Rossi, un banquero. Una persona acaudalada del Perú decía, si solo me deja, o sea, dígame dónde está el dinero para ir a recogerlo. O sea, él decía que el dinero está en la calle. O sea, tenemos que saber cómo nuestra maquinita de hacer dinero o manejar Facebook, marketing y la parte del contenido, la parte de la herramienta. Entonces, ahí está o sea, el reto y está la oportunidad, ¿sí? Entonces, quien domina estas herramientas está siendo pisto. Mire, por ejemplo. Acá dice que vamos a llegar a 1000, nuestro público meta que hemos elegido, ¿verdad? De estas categorías de intereses. Recuerden que esto lo voy a profundizar, esto solo es el calentamiento, ¿verdad? Yo siempre hago esto para que ustedes miren, para que no le pierdan como el interés, ¿sí? Yo les estoy enseñando la parte teórica, pero aquí va la parte práctica, la parte, ¿sí? ¿Sí me comprendió, compañero? Sí, y muy bien. Muchas gracias por darnos esa exposición tan chiva. Gracias. Sí, como les digo, sí. Siempre, por ejemplo, que a mí me dicen, mire, yo quiero aprender esto, yo le digo, mira, esta es la teoría. Y esto, como les digo, lo vamos a ver, o sea, casi todo el curso, o sea, este es como el calentamiento, ¿sí? Pero si ustedes miran las métricas, ¿sí? Esto de las mediciones, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir ahorita, vamos a hacer una pequeña métrica. Ahorita, por ejemplo, yo puedo decir, hay 26 compañeros conectados del curso, ¿verdad? De Facebook y herramientas. Entonces, esa es una medición cuantitativa, ¿sí? Lo cuantitativo son números. Entonces, yo dije, hay 26 estudiantes del curso. Entonces, yo hice una medición de número, ¿sí? Cuantitativa, ¿sí? Y está el otro tipo de medición, que es lo
Cualitativo. Lo cualitativo es un argumento o una categoría, sí. Yo puedo decir, el compañero, ¿verdad? Douglas no ha cenado. Entonces, yo di un argumento, di una categoría, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, ustedes se tienen que enamorar del conocimiento y el dinero va a venir por añadidura. Los resultados, ¿sí? Mucha gente, como les digo, a veces pues somos, a veces nos cuesta, ¿verdad? Creer en las cosas, pero esto no es de creer, sino que es de saber y es de vivir su propia experiencia. Siempre se los digo, ¿sí? Entonces, vamos finalizando con eso la sesión, pues sin antes agradecer su atención, su comprensión. Y recuerden que la sesión va a estar grabada, ¿sí? Lean ahí, ¿verdad? En la plataforma, pero más allá de leer, comprendan, ¿sí? Comprendan que en la parte de Facebook va a ser un poquito complejo, ¿verdad? Al principio, pero es fácil aprenderlo, ¿sí? Si usted es curioso, usted practica, hay cosas técnicas, ¿sí? Ustedes tal vez ahorita han de decir, algunas cosas quiero saber más de eso, ¿sí? Pero recuerden que yo voy a ir poco a poco explicando detalle por detalle, vamos a aprender a hacer pauta, vamos a ver qué es una métrica, vamos a ver cómo se gestiona, ¿sí? Así que la invitación es que ustedes, ¿verdad?, estén pendientes, que estén activos en el curso, espero que les haya gustado y nos vemos el día de mañana en otra interesante sesión, ¿sí? Así que pasen buenas noches. Y descansen. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisa. Bye. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Sí, gracias. Gracias, buenas noches, Luis.